encontrarás lo último de tu farándula turca favorita. El día de hoy, chicas y chicos, les traigo los últimos cambios en la serie de Zafir, porque hay cambios en la producción y también las últimas noticias sobre las ventas de la serie, que hasta el momento van muy bien, aparte del rating que se ha mantenido estable en el canal que se transmite, que es ATV. Así que quédate hasta el final del video para enterarte de lo último de la serie Zafir, protagonizada por Özgeyiz, İlhan Şen y Burak Berkay. Pero antes de continuar, suscríbete a este mi nuevo canal, Una Latina Turca, porque a partir de ahora estaré aquí posteando las noticias calientitas de tu farándula turca favorita. También puedes encontrarme en Instagram como Una Latina Turca, allí posteo información sobre mis viajes por el mundo y las series turcas también. Y ahora sí, empezamos. Başlıyoruz. Vamos a comenzar con uno de los éxitos que se suman a la serie Zafir, a la gran producción de esta serie. Y es que Zafir ha sido vendida a Rumania, por si no lo sabían. La serie fue presentada en la feria de MIPCON en Cannes, Francia, y allí llamó la atención de muchísimos canales extranjeros y bueno, canales y productoras también que comercializan series en el mundo. En primer lugar ha sido vendida y ya terminó esta venta, se ha realizado con éxito a Rumania, pero la atención de la serie en el mundo continúa y este es el primer paso para una mayor cantidad de ventas a otros países también. Así que es una buena noticia para Zafir, pero por otro lado les cuento que esta serie producida por NTC Media ha decidido cambiar al equipo de guionistas. Se habrán dado cuenta que la serie estaba un poquito redundante, giraba en torno a lo mismo en los últimos capítulos, aunque estaba igual interesante, pero parte del público considerable se estaba aburriendo ya un poco. La historia le pertenece a Burcu Över y Gül Abus Semerci. Ellos son quienes han estado pues redactando toda la historia, el guión, pero a partir del capítulo 13 se va a cambiar al equipo de guionistas. Quien va a reemplazar a la guionista Burcu Över es Onur Köçal y también la guionista Nalan Merter Savaş. El otro guionista, Gül Abus Semerci, va a continuar y se van a unir estos dos guionistas que les he mencionado. Por otro lado, el director Semih Balcı, él va a continuar siendo el director de la serie. Y bueno, todo esto ha sido una respuesta al reclamo de muchos fans que ven que el guión no va a ningún lugar en concreto, que Ateş y Feraye no están viviendo ni empezando a vivir ningún amor aún, que Feraye sigue obsesionada, bueno, sigue detrás de Yaman en realidad, y hay una gran parte del público a la que no le gusta esto. Así que déjame en los comentarios también tus opiniones y qué esperas después de este cambio. ¿Cuáles son tus expectativas sobre la serie? Porque las estaré leyendo. Y antes de irse, vayan a ver el video que está apareciendo ahora en sus pantallas para enterarse de todo lo que dijo Abner Bruce en su última entrevista, en la que habló sobre su presunta actual pareja, aún pareja, Sila Turkoğlu, porque aclaró varios puntos. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Görüşmek üzere.